Bienvenidos a Inventario 20.1, hoy desde la Facultad de Arquitectura, ubicada en este que es el campus central de Ciudad Universitaria, justo frente a la Biblioteca Central de nuestra universidad. Esta institución, que remonta sus orígenes a la antigua Academia de San Carlos, es de las primeras en su tipo en todo el continente y cuenta ya con más de 200 años de historia, formándose profesionales capaces de modificar el entorno del ser humano, considerando siempre la armonía y el equilibrio. Actualmente esta facultad ofrece programas de licenciatura, maestría y doctorado en tres espacios distintos de nuestra universidad y además realiza un constante trabajo de docencia, investigación y difusión de esta área del conocimiento dedicada a la creación de ambientes amigables, funcionales y habitables. Desde esta facultad, donde conviven arquitectos, urbanistas, paisajistas y diseñadores industriales, los invito a ver una probadita de lo que tendremos en el programa de hoy. Ya que estamos recorriendo esta facultad, los invito a que se dejen sorprender por el trabajo que encontramos en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, donde nos encontramos con alrededor de 30 réplicas de objetos inspirados en Leonardo da Vinci. Además de crear la Mona Lisa, una de las obras plásticas más reconocidas en la historia de la pintura, Da Vinci es considerado un sabio en múltiples ámbitos y a casi 500 años de su muerte, sus diseños siguen siendo fuente de conocimiento. Es un ornitóptero de Da Vinci y pues la forma en la que elegí mi modelo fue porque yo quería hacer una máquina voladora, pero también tenía ganas de hacer una bicicleta. Y estaba muy pequeña la bicicleta y no tenía como demasiado trabajo, entonces pues seleccioné un mix de las dos, o sea, algo que tuviera ruedas y asiento y al mismo tiempo que volara, o sea, que no fuera como solo una estructura del cuerpo, sino como una estructura donde alguien se pudiera subir y utilizarla. Para cualquier diseñador o gente que quiera desarrollar cosas de ingeniería, arte, Da Vinci me parece que ha tenido una influencia muy fuerte. O sea, aquí lo que aprenden realmente fue a interpretar lo que ven, y que sus habilidades y sobre todo sus conocimientos en la técnica para manejar materiales, pues se vea reflejada a través de un objeto físico, que será lo más importante para la materia. El proyecto abordó los inventos de Da Vinci, que tenía bastantes, y la idea era que lo representaran a escala de la forma más real posible. Considerar a los posibles usuarios, el contexto en que es creado y los materiales utilizados son características que los estudiantes de modelos 2 de cuarto semestre solucionaron a partir de los dibujos, maquetas y modelos originales. Diseño industrial es una carrera donde nosotros realmente queremos que los objetos como tal puedan tener un impacto en el usuario. Es decir, a través de un objeto podemos pues darle una mejor calidad de vida. Leonardo da Vinci sigue vigente, me parece que es cualquier persona que se interese por el desarrollo tecnológico tiene como base a Da Vinci, y de ahí pues sus propuestas, queramos o no, siguen presentes en mecanismos, en ingeniería, y realmente el proceso, el principio mecánico es similar. Estos barcos, submarinos, tanques, molinos, máquinas voladoras donde se emula el movimiento de una rueda, una polea, un engrane y otros mecanismos, muestran además la estrecha relación entre arte y diseño. Con información de Rosa Brizuela para TV UNAM. El 12 de abril la literatura mexicana perdió a un orador que era capaz de poner el mundo al descubierto y que se caracterizaba por su excelente sentido del humor. Nos referimos al escritor Sergio Pitol, que recibe un homenaje póstumo a nivel nacional y que dio inicio aquí en la UNAM. Sergio Pitol, traductor, novelista y ensayista, estudió Derecho en la UNAM y fue nombrado doctor honoris causa de esa misma institución. Fue profesor de literatura comparada en la Facultad de Filosofía y Letras. Por ello, la comunidad académica se unió al homenaje nacional en el ciclo de conferencias Pasión por la trama en tres tiempos.
sabía que los hombres y las mujeres son exactamente la arena donde se dirime la comedia y la tragedia. Y a través de un pequeño rasgo de la excentricidad, de la exageración, de la parodia, de lo que tú estabas diciendo, te hacía ver tu vida como literatura. Así que en ese sentido fue también un gran psicoanalista, en cierta forma. La obra de Pitol tiene muy probablemente tres ciclos. El primero de ellos es un ciclo, digamos, un tanto oscuro, y empieza con algunos de sus cuentos, y el punto culminante es El tañido de una flauta. Luego obtiene un punto de inflexión en el año de 1984 con la publicación de la primera novela del tríptico del carnaval, que es El desfile del amor, y luego ese momento extraordinario de autobiografía, ese libro anfibio, ese libro marítimo, aéreo de la memoria que se llama El arte de la fuga. Yo siempre recomiendo que empiecen los jóvenes por El desfile del amor, que es lo más cercano que sucede en la Ciudad de México, que habla de, es una especie de thriller que les puede interesar porque están descubriendo un crimen. Sergio Pitol habla de la casa donde vivía, que es la casa de las brujas, que está en la colonia Roma, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas les son conocidas. Ahora en esa casa hay un café. Entonces, bueno, yo les digo, visiten esa casa y vivía Sergio, etc. El homenaje nacional al escritor poblano Sergio Pitol incluirá actividades culturales en la ciudad de Xalapa, así como en la Universidad Veracruzana. También en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se abordará el papel de este escritor como diplomático. Además, se montará una exposición fotográfica y documental que se exhibirá en el Museo de la Cancillería, así como en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez. La abeja doméstica es responsable de casi el 70% de la polinización de los productos que consumimos. Me refiero principalmente a frutas y verduras que se producen a gran escala. Cuidar y conservar esta especie no es una tarea sencilla. Sin embargo, vamos a conocer el trabajo que realizan especialistas universitarios para lograrlo. La abeja Apis mellifera es la especie más común y con mayor distribución en el mundo. En México, habita en las zonas tropicales. Se alimenta del néctar de las flores de varios cultivos. Al introducirse en la flor, el polen con los nutrientes se adhiere a su cuerpo. Al pasar de flor en flor de la misma especie, realiza un intercambio de esos nutrientes. De esta manera, contribuye en la conservación de los cultivos y el equilibrio del ecosistema. A este proceso se le llama polinización. Esta abeja ha estado amenazada por múltiples factores y descuidos que son analizados por los investigadores de la Facultad de Veterinaria. Por ejemplo, algunas variaciones en el clima, la presencia de abejas africanas desde la década de los 80, el uso inadecuado de agroquímicos y el ácaro conocido como varroa destructor. Estos han afectado a la especie. Debido a la pérdida masiva de colonias de abejas a nivel mundial, la Secretaría de Agricultura trabaja con la Facultad de Veterinaria en una investigación que involucra a los apicultores del país. A partir de 2015 se levantaron entrevistas con apicultores para ver cuáles son las problemáticas que ellos detectaban. De esto pues se derivan algunos resultados, siendo principalmente la disminución de la producción más que la pérdida de colonias lo que a los apicultores les está preocupando. ¿Qué es lo que se ha detectado en los estudios más recientes? Que son problemas multifactoriales, es decir, una colonia malnutrida, infestada con varroa, pues va a ser más susceptible a verse afectada por agroquímicos si estos no se utilizan adecuadamente. México tenía que saber cuál era la situación que corría en el país, porque a pesar de muchos esfuerzos aislados, pues a nivel nacional no tenemos una idea certera de cómo están nuestras abejas. Sabemos que muchos cultivos se benefician, hay estudios que nos demuestran las ganancias hasta de más de un 30% de producción o de calidad del producto, hasta 50-60% en algunos casos, pero muchos agricultores como que no le dan todavía la importancia que deben de tener. Y pues a veces simplemente es, bueno, tráelas y que polinicen, pero a veces no las respetan, ¿no? El análisis sobre la problemática que afecta a la abeja doméstica sigue en curso en el Departamento de Medicina Zootecnia y Abejas de la Facultad de Veterinaria.
Además, los especialistas trabajan con la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y con la red de colaboradores e investigadores a nivel Latinoamérica para generar mejores estrategias de protección de este insecto. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez. Un grupo de estudiantes nos ofrece distintas propuestas para ejercitarnos a partir de la realidad virtual. Las nuevas tecnologías también son de utilidad para ejercitarse. Para esto, estudiantes egresados de la UNAM crearon un visor y una aplicación para celular que muestra imágenes de ríos, océanos y montañas de nieve, donde virtualmente puedes practicar deportes como remo o esquí, desde tu espacio deportivo favorito. Que nos demos cuenta que es para las personas que están haciendo ejercicio en los gimnasios, tienen que usar máquinas de cardio. Las máquinas de cardio son muy tediosas y aburridas porque literalmente estás viendo una pared que está enfrente de ti mientras entrenas. No hay una motivación como tal. La realidad virtual te muestra ambientes que te dan la sensación de estar dentro de ellos. ¿No sería muy padre que tú te pudieras teletransportar, digamos, si estás remando a un océano donde ves a tus amigos, tú entrenas con ellos, los puedes ver, te motivan? Entonces dijimos, pues la realidad virtual es algo con lo que puedes hacer esto. Los egresados Samantha Morales de Diseño Industrial y Rodrigo Savage de Facultad de Ingeniería crearon un prototipo de visor que se ajusta al deportista de hoy. Tu celular lo pones en el visor, lo puedes colocar por medio de los velcros que tiene y bueno, lo diseñamos así porque tiene una forma más deportiva. Los materiales que empleamos son para que los puedas secar muy fácilmente. Desarrollamos todo esto a partir de la ergonomía de la cara. Se le va a quedar a cualquier persona con cualquier fisionomía de su cara. El peso de este visor pues es muy, muy ligero para que la imagen se mantenga fija. Con este proyecto se prevé que el visor entre al mercado para todo público y no solo a deportistas de alto rendimiento. Para TV UNAM, Eric Plata Macías. Nuestra siguiente postal es una clara invitación para que te dejes seducir por los secretos de la mente, la inteligencia y la creatividad, al mismo tiempo que disfrutas de la literatura, el cine o la música. ¿Dónde? En la segunda edición de El Aleph, Festival de Arte y Ciencia. Al volver conoceremos las pistas falsas de Néstor García Canclini y visitaremos Casa del Agua aquí en Inventario 20.1. ¡No te vayas! Transformar las ideas de un ensayo académico en una historia de ficción fue posible gracias a la imaginación y el conocimiento del sociólogo Néstor García Canclini, autor del libro Pistas Falsas, que hoy te presentamos en Entre Palabras. El futuro no está tan lejos. Puede ser una mezcla irónica y absurda de realidad actual y especulación, como la historia de un arqueólogo chino que quiso viajar a América Latina. Es el verano del 2029. Cansado de trabajar en excavaciones en su país para extraer informes sobre catástrofes ecológicas escondidos por empresas fraudulentas, decide cambiar su rutina. Llega a Buenos Aires, Argentina. Cuando lo recibió el ministro de Cultura, le dijo: llegué hace 2 días y estoy seducido y desconcertado. Por las calles de la ciudad, observa que la violencia provoca más muertes de jóvenes que de adultos. El gobierno adoptó por costumbre vender los parques y monumentos históricos para pagar la deuda externa. Y los homeless, chicos universitarios, viven de fiesta todas las noches, no tienen casa y durante el día buscan trabajo. 9 de marzo de 2031. Vine a México para participar en un festival sobre urbanismo. El arqueólogo tenaz se interna en el centro histórico.
se sorprende de los mirones que gustan de observar las desgracias de los accidentes automovilísticos y de las estampitas sagradas con la imagen del Chapo Guzmán, integrante de la lista de Forbes de donaciones y limosnas. El científico oriental sabía de estos lugares a través de la literatura y las películas, pero descubrió que la realidad era muy diferente. De esta manera, Néstor García Canclini va construyendo la psicología de su personaje y sus vivencias, entrecruzando su saber sobre la sociedad y sus costumbres, al mismo tiempo que hace uso de distintos géneros literarios para entregarnos pistas falsas, un multifacético montaje sobre el futuro. Hugo Gutiérrez Vega, Juan García Ponce y José Emilio Pacheco son algunos de los personajes que han marcado la historia de este emblemático recinto cultural universitario. Vamos a conocerlo. Arquitectónicamente, la Casa del Lago se caracteriza por su elegante estilo ecléctico afrancesado que por medio de terrazas y escalinatas vincula sus espacios interiores con los jardines y el lago que la rodean. La ubicación en donde se decidió levantar este espacio tuvo como principios fundamentales el que estuviera rodeada por los lagos y el que desde sus terrazas se pudiera tener una de las mejores vistas del castillo de Chapultepec. Como resultado de esto, este lugar alberga una atmósfera única que invita a los paseantes y estudiantes a disfrutar de un oasis dentro de la ciudad. Sobre la construcción de esta bella casona se cuentan dos historias. La primera es que don Porfirio mandó hacerla como parte de los festejos por el centenario de la independencia. La segunda es que él quería tener en esta zona una casa de veraneo. Cualquiera que sea la versión correcta, lo importante es que nunca imaginaron que este legado se convertiría en uno de los principales lugares artísticos y culturales de la ciudad. Vamos a conocer más sobre todo lo que ha sucedido en este lugar. Es en 1959 que Juan José Arreola convierte el inmueble en un centro de extensión de la UNAM, asumiendo a su vez como primer director del Centro Cultural. Con el impulso de Arreola, este lugar apoyó a una nueva generación de artistas como José Luis Ibáñez, Leonora Carrington, Juan Soriano, Octavio Paz, entre otros. Todos estos personajes y otros más, junto con Miguel González Avelar, empezaron a dar auge a poesía en voz alta, a promover torneos de ajedrez y el club de filatelia. La Casa del Lago iba tomando así forma como un centro de intercambio de ideas, de reunión entre los artistas consagrados y emergentes de esos años, hasta convertirse en un ícono nacional del fomento a la cultura y arte en México. En cada una de las disciplinas artísticas que han tenido espacio en este recinto multifacético, se han dado cita la originalidad y la experimentación, lo que permitió a sus creadores mostrar cómo lo contemporáneo no está reñido con el numeroso público de todas las edades que lo visita. Hoy se pueden encontrar aquí controvertidas propuestas artísticas, talleres y cursos de más de 30 disciplinas avaladas por el prestigio de esta institución. Referencias Cruzadas es el nombre de un colectivo académico y artístico que reúne a profesionistas de distintas disciplinas, tanto de México como de otros países de América Latina desde el 2014. Una muestra de su trabajo se exhibe actualmente en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El colectivo Referencias Cruzadas se formó hace 4 años y está conformado por artistas mexicanos, argentinos y bueno, también conforme el tiempo ha pasado se han integrado artistas uruguayos y brasileños, ¿no? Muchos somos artistas, otros son académicos, algunos son más estudiantes, ¿no? ¿Qué tanta fuerza puede tener una imagen? ¿Por qué pueden resultar tan inquietantes fotografías de hace 50 o 100 años? Refiguraciones y La verdad es siempre peligrosa son dos muestras que proponen la tolerancia, la memoria y la resistencia a partir de momentos tomados durante movimientos estudiantiles. El objetivo era trabajar sobre archivos que tenían que ver con que eran registro de los procesos de autonomía de universidades de América Latina, ¿no? Que empezó en Córdoba en 1918 y que pues terminó en México, bueno, vino hasta México en el 68 y bueno, cada uno de nosotros intervino
dos o tres imágenes fotográficas, pues como de la manera que uno quisiera, ¿no? Y el objetivo también era publicarlas en la revista de universidades, de la UDUAL. Tiene que ver con archivos con fotografías del archivo de la UNAM de movimiento específicamente del 68, ¿no? Un poco años antes, años después, ¿no? Como hasta el 71, por ahí. Tiene que ver con un mural que se hizo en el 68, un mural efímero en el que participaron muchos artistas que pues, en ese momento eran jóvenes, ¿no? Entonces decidimos hacer como un tipo pues, homenaje, ¿no? Retomar este tema del mural, ¿no? Están integradas todas las imágenes que recibimos de nuestros amigos latinoamericanos y las nuestras, ¿no? Que fueron intervenidas. La importancia es como hacerles ver a las nuevas generaciones y recordar también a las que ya estuvieron y a nosotros mismos, ¿no? Como una reflexión de qué está pasando, ¿no? Y cómo pasaron las cosas y qué es lo que está pasando ahorita. Y pues también pues ser conscientes de qué puede pasar, ¿no? Pues el arte también es para eso, ¿no? Como para tener esta memoria y es un reflejo y un registro de un momento, ¿no? De nuestra sociedad, de cualquier sociedad. Estas fotografías digitales que hacen referencias a momentos vividos en Argentina hace un siglo y en México durante 1968 pueden ser intervenidas por los visitantes. Con información de Rosa Brizuela para TV UNAM. Y terminamos con algunas opciones para que disfruten de nuestra universidad en los próximos días. Yo los espero aquí la próxima semana en la emisión de Inventario 20.1. Adiós.